como que el inicio de internet, el comercio online, que fue una cosa muy, muy dura. ¿Sabes? Cuando estás hablando de algo que no existe, ¿no? Tú lo estás viendo o el resto no lo ven. ¿Les pasó lo mismo a vosotros? Yo lo recuerdo igual, ¿eh? Yo recuerdo que la gente me veía que trabajaba en algo muy raro, que no entendían lo que estaba trabajando, había muy poca gente aún conectada a la red. Incluso mis padres se llevaron un disgusto porque no terminé la carrera por ponerme a trabajar en algo que se llamaba internet. Hasta hace muy poco aún la gente no entendía qué necesidad había de crear un supermercado online. Y pensaban lo mismo, que hacíamos algo que era de locos. Hoy en día ya se empieza a ver que eso tiene un sentido y que ayuda, aporta valor a la sociedad y al cambio de hábito que estamos provocando. Los beneficios de ser el primero en internet es que el primero que aprendes muchas cosas, ¿no? El de que cometo error ahora mismo, tú lo cometiste hace muchos años. Sabes que el camino era aquel momento muy difícil de tecnología, de usuarios. Entonces ya cualquier problema que te viene ahora mismo, para mí ya no es problema, ¿no? Está todo hecho. Bueno, ser el primero en alguna cosa siempre tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las cosas malas es que también hay menos mercado. Muchas veces tienes que crear la necesidad. Pero las cosas buenas es que tienes menos competencia y puedes captar una cuota de mercado más rápido, ¿no? Y que nadie, en aquel momento cree en ti, ni cree en Internet. ¿Qué hace Internet? Pues no hay resultados, no hay negocio, no hay absolutamente nada. Pero ¿cómo será mañana o pasado? No lo miraban. En aquel momento lo miré yo. Yo pensaba que ahora mismo no es mi momento. Mi momento dentro de 3, 4 y 5 años. Efectivamente, he tenido la razón. Le llamamos suerte o tener fe en lo que estás haciendo. Visión. Visión. Saber mirar más allá. No mirar a corto plazo, mirar también una estrategia a medio plazo, ¿no? La gente no creía en Internet porque les daba miedo y porque es algo que no podías tocar. Y eso crea una barrera muy importante a la confianza y a que la población abrace este nuevo medio. Cuando lo conocen y han empezado a jugar con él y ven las ventajas que tiene, despega súper rápido. ¿Hacia dónde va Internet? Es un camino infinito. Cualquier medio de comunicación nos enseñó a lo largo de la historia que no tiene fin. Si empezamos con los barcos, con los trenes, con la telefonía, por supuesto, los niños que han nacido ahora con Internet, hay una diferencia. Nosotros hemos encontrado Internet en el camino. Ellos nacieron con ella. El concepto es completamente diferente. Le hemos visto el avance de la tecnología de Internet en estos años, desde el principio hasta ahora. Cada vez que digas, me gustaría hacer esto, pero la tecnología no lo te permite. ¿Pero qué ha pasado? Con el tiempo ya la tecnología, te digo, yo estoy aquí, intenta pensar algo nuevo, ¿no? Que yo creo que ahora mismo la tecnología, o en nuestro caso, que es más adelantada de nuestros pensamientos. El avance de la tecnología, yo lo recuerdo y aún ahora lo veo así, bastante estresante desde el punto de vista de que está avanzando muy rápido y que cuanto más haces, cuanto mejor lo adaptas, más te das cuenta de que aún se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Y que todo cambia tan rápido que cuesta mucho estar a la última de todo. Sí, al final te permite evolucionar muy rápido, pero es verdad, y estoy totalmente de acuerdo, que la velocidad de cambio tecnológico nos supera. Y nos permite ir mucho más allá, pero hay momentos en que desborda, ¿no? De cómo puedo aprovechar todo esto que tengo a mi alcance.